estás muy callado. ¿Hablaste con tu madre? Sí. Sí, le dejé un mensaje en el celular. ¿Entonces no hablaste? No. No, pero bueno, nos vimos la semana pasada en Madrid. Estaba con el novio. Buen tipo. Sí, parece macanudo. Bueno, dale, contame algo que te haya pasado. No sé. No sé qué quiere que te cuente. No sé, Fernando, algo. Te fuiste 3 años. Algo te tiene que haber pasado. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? Vos seguís enojado. No sé, qué sé yo. Lo de siempre, ya está. Tal vez fui un poco... Duro. No sé. Quizá a lo mejor fui un poco... Estructurado, aburrido. Sería formal. Un poco formal. Formal. O sea que vos crees que formal es la palabra que... Y bueno, relajate un poco, viste, ya llegamos. Abrí la ventanilla si querés tomar un poco de aire. Ya está. ¿Preparamos cafecitos? ¿Te parece? Dale. ¿Sí? Ponete cómodo. Dale. Ya estamos. ¿Sabes qué? Necesitaría mandar unos laburos por mail. ¿Tenés internet acá? Dos de azúcar, ¿no? Como siempre. Sí. Estuviste remodelando un poco, ¿no? Por lo que veo. Sí, lo decoré un poco, le hice unos cambios. ¿Te gusta? Ah, y subiste a tu cuarto, tenés cuidado que hay unos aparatos ahí tirados. ¿Eh? ¿Qué aparatos? Una bici, unos fierros, una cinta. Pues estoy haciendo fierros ahora, mirá. ¿Toca? Epa, mirá tu viejo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Lo hice yo, ¿eh? Ah, sí. Sí, ahí le falta un poco. No, pero bueno, lo dejé así y no terminaba nunca. ¡Luis! ¿Estás con alguien? ¡Ay, hola! Hola. Estoy un poco despeinada. Sabía que estabas con gente. ¿Cómo gente? ¡Fernando! ¡Ay, hola! Shirley, una amiga. Estás así. Estás distinto. Mirá, tenés barba. Sí. Voy a tomar algo, ¿eh? Ya vengo. ¿Por qué no te cambias, Shirley? Y vamos a comer algo los tres. Sí, dale. Gracias. Sí, ya. ¿Ya? Dale. Ah, qué bueno, ¿no? Sí. ¿Tú estás? Uy, está muy bien. Buen lugar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Dejo la carta? Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias. ¿Está? Gracias. Está mal. Uf. Está difícil. ¿Saben qué van a pedir, chicos? Dime después, dale que me encanta que le hagas. Mm-hmm.
¿Me elegís algo de pollo? Algo de un pollo, fíjate, con una salsa. Ya vuelvo, ¿eh? Enseguida vuelvo. Pará, ¿dónde ya vengo, enseguida vengo. Enseguida vengo, ¡Chile! ¿Qué estás, mamita? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hacen acá? Vinimos a comer algo con tu papá. Él es Fernando. Ah. Mi novio. Ah. Yo soy Marta. La mamá, él es Alberto, el padre. Bueno, ya que estamos, podemos comer en familia, ¿no te parece, Marta? Sí. Siéntate, por favor. No les molestamos, ¿no? ¿Ya pidieron? Papá, ¿se pueden ir? Papá, por favor. Perdón, un segundito, yo enseguida vuelvo. ¿Qué? ¿A dónde? No. ¿Dónde? ¿Y estos anteojos? Ah, sí, son de él. ¡Ey! ¡Ey, viejo! ¡Viejo, estás acá! Hey. ¿Qué pasó? Están los papás de Shirley, de fuera. ¿No? ¿Cómo que si los vimos? Ellos ustedes, digo. Están sentados en la mesa con nosotros. No, boludo, no me digas, no. Hey. Hey, vení. Es el doctor Gorovich. No, el papá de Shirley. Colega mío de la clínica. No. ¿Trabajas conmigo? No, no jodés. Sí. No, no te puedo creer. Sí, bueno, fue así, lo fuimos conociendo de a poco. Una cosa llevó a la otra, viste, lo fuimos viendo. Sí. Y bueno, no sé, una cosa se dio a la otra, me vio y se volvió loca. ¿Viste lo que es? ¿Vos viste lo que es? Es una pendeja, es papá. Es un bomboncito. No, es una pendeja. No, es un bomboncito. Che, decime, ¿qué le dijeron? Nada. Jenny me presentó a mí como el novio. ¿Eh? Sí. Una locura. Esa está muy buena. No. Esa está muy buena, ¿sabés que sí? ¿Sabés que vas a hacer ahora? Volvés ahora, te sentás con mi familia, en Benito, en Tomás, y te vas a hacer pasar por el novio. Y ojo, no te hagas el loco que le deja a un colega. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? No, vos te volviste completamente loco. ¿Qué estás diciendo? No, así, no, mientras vos vayas algo. No, para. Ahora sí, anda. ¡Sos negra! ¡Ah, doctor Gorovich! ¡Qué casualidad, eh! Hoy, justo, ¿no? Hoy es un día de casualidades. Sí, después quiero hablar con vos. Parece que es el novio de mi hija. ¿De cuál? Shirley. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál conoces? Ah, sí, la peticita, sí, algo creo, me acuerdo. Es la mayor. Ah, mira. Tiene una cara de pelotudo el pobre. Ah, mira. Sí. Decime, bueno. Luisito, ¿vos comiste? Sí, ya piqué algo, sí, ya. ¿Y por qué no hace una cosa? ¿Te venís a la mesa, comes algo con nosotros, tomás un vinito? No, ya nos vimos, como la familia, para llegar al novio. Soy Luis. Un gran ginecólogo, el mejor del país. Ay, Alberto, te pedí lasaña, lo mismo que a mí. No sabía que estabas Luis, porque si no te pedía lasaña. Mozo, por favor, una lasaña también para el señor y con agua natural. Decime, Fernando, ¿no? Sí. ¿Vos estudiás, trabajás? ¿Qué haces? Alberto, No. ¿No qué? No, lo que pasa es que hoy llegué de viaje. Ah, ¿y cómo es que se conocieron entonces? Papá, por favor. ¿Por dónde viajaste, querido? Estuve en Europa, estuve en la India también. Ah, hippie. Papá, no te pongas. Hippie. Y decime, ¿cuántos años tenés? 26. 26 años. Y... Te quería comentar... No, vos no tenés, ¿no te das cuenta que sos un poquito grandecito para ella? Y... Peor si tuviera 50, ¿no? Digo, sí, me parece. Se ahogó. No, sí. ¿Qué? ¿Sabías que el otro día te había dicho, te acordás? No te dije, ¿no? ¿Qué cosa? Que sería necesario que cambiáramos los... Los guantes. ¿Guantes? ¿Qué guantes? Los guantes. Me dan alergia.
No sé qué tiene, que me dan sarpullido en la mano. No, Luis, eso es. Sí, es ese. Mira, a Macetti le pasó algo parecido. Y un paciente con el mismo problema. Y resulta que el hombre le puede hacer algo parecido. Análisis. Bueno, ¿la corta con las manitos? ¿Qué pasa? Mi novia, ¿no? Bueno, tampoco te hace boludo. ¡Ay, por Dios! Nene, pará. Porque eso está mal educado. ¿Cómo le vas a faltar la respuesta? Bueno, tranquilícese. No puede estar tocando así antes de tocar la señora. No me parece bien. ¡Ah, bueno! ¡Ay, no! ¡Te loco! ¿Yo me volví loco? ¡Sí! ¡Es increíble! Hace fierro, los budas, pintas cuadros que son horribles. ¿Qué le pasa? No. ¿Qué te volviste tipo copado hace un día para otro? ¿Ustedes se conocen? Bueno, ¿cómo que te molesta? ¿Llevar un tipo copado o qué? La verdad es que desde que llegué no entiendo nada. ¿Sabes una cosa? Nunca en mi vida te hubiera imaginado con una mina de 20. ¿De 20, Luis? ¿Podría ser tu hija? ¿O mi hija? ¡Puta madre! Sos un pelotudo. Bueno, cortala, ¿eh? No, la verdad es que te miro y no lo puedo creer, o sea, por donde... Bueno, ¿vas a seguir mucho más así? Bueno, pero eras un tipo serio. Muy serio. ¿Me echaste? No te eché. Sí, yo era serio y vos eras un pendejo absolutamente insoportable. Y además no te eché. Sí. No te eché. Sí, me echaste. No, te llamé a la reflexión. Está bien. Tal vez ahora sos vos, ¿no? El que necesita un llamado a la reflexión. Pará. Tengo yo. Acá está. Toma. Gracias. Hola, cielo. Hola, amor. Hola. No, estoy acá en el hospital. Sí, no, estoy bien. No, mi hijo, vine con mi hijo, tuvo un inconveniente. Pero le viste así. No, mañana te explico. ¿Hoy? Bueno. Dale, a las 9. Bueno. Ah, tráete una amiguita. Bueno, chao, besito. Chao, mi amor. Chao, besito. Chao.